Good morning, good evening, everyone. Please note that we are offering translation for this session. It will be in Spanish and English, and please go to the interpretation button to choose your language. Vamos a ver interpretación para esta sesión. Por favor, busca el botón de interpretación. My name is Kristen Walker-Pinamia, and I am chair of the IUCN Commission on Environment, Economics, and Social Policy. And we are pleased to host you here today in the commission's sixth dialogue. And these dialogues are building on the work that the commission is carrying on, but also looking at how we build back better in a post-COVID era. And today's dialogue is gonna be moderated by Inés Arroyo, who chairs our specialist group on green criminology. And it's going to look at community involvement in preventing and combating wildlife crime, combating wildlife, forest, and fisheries crime. So please join me in welcoming our panelists, and I will pass the baton over to Inés. Thank you, Inés. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias, Kristen, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Gracias al doctor David Goyes y a la doctora Meredith Gore que aceptaron la invitación. Y voy a proceder a compartir pantalla para presentar al grupo, para presentarnos. Los tres trabajamos como, formamos parte del grupo de especialistas en criminología verde. ¿Ahí ven la pantalla o no se ve bien? Todavía no, Inés. Ahí. Ahora sí. ¿Ahora la ven? Perfecto, perdón. Daré la introducción al diálogo de hoy. Me presento, trabajo en el CRIM de la UNAM en México. Mencionó la doctora Kristen a qué me dedico: uso y conservación de la vida silvestre, criminología verde, comercio internacional de vida silvestre, y estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes compartiendo este panel. Tanto el doctor David Goyes como la doctora Meredith Gore, que están como invitados panelistas el día de hoy, trabajan junto conmigo y muchos otros expertos en la red mundial que tenemos. Solo a partir del 2019 empezó esta red como parte de CESP y de la UICN, con el objetivo de brindar orientación y desarrollar trabajo colectivo sobre la identificación de transgresiones que son dañinas para los humanos y para el ambiente. Este es uno de los tantos grupos de especialistas que están alojados en la UICN. Nuestro interés tiene que ver con políticas sociales, cultura, economía, todo lo que influye en el daño ecológico. Para los que no están familiarizados con la criminología verde, tanto el doctor Goyes como la doctora Gore trabajan en esta área también desde distintos ángulos. La criminología verde, de manera muy, muy general, y no me voy a detener aquí, investiga el daño y la delincuencia en contra del ambiente. Trata temas de victimización, derecho, justicia, tanto social como ambiental, regulación ambiental y cuestiones morales y filosóficas. Incorpora concepciones amplias de delincuencia, más amplias que la proporcionada en definiciones estrictamente legales, y considera un crimen tanto social y ecológico independientemente de la legalidad. Considera efectos destructivos de las actividades humanas sobre los ecosistemas, tanto a nivel local como global. Y examina aquellos daños contra la humanidad, el medio ambiente y la biota cometidos tanto por poderosas instituciones como por la gente común a nivel individual y colectivamente. Quiero aprovechar este panel para celebrar una noticia que tuvimos ayer. En relación con criminología verde se relaciona muchísimo, y es el recibimiento del premio Goldman 2020, considerado como el Nobel del Medio Ambiente, a Lady Araceli Peck Martín, una apicultora maya de Hopelchen, Campeche, en México,
gracias a su lucha, la Suprema Corte ordenó suspender la siembra de soya transgénica por las afectaciones al pueblo maya y a las abejas. Esto acaba de ocurrir ayer. ¿Cuáles van a ser los asuntos clave que vamos a tratar en el diálogo de hoy? Como todos sabemos, todas las regiones del mundo y todos los países se ven afectados por los delitos en contra de la vida silvestre, los bosques y las pesquerías. Estos delitos afectan a la biodiversidad, a la salud humana, a la seguridad nacional, el desarrollo socioeconómico de todos los países y regiones, y los grupos delictivos que se enriquecen con todas estas actividades. El comercio ilegal de vida silvestre, por ejemplo, puede conducir a la propagación de zoonosis como la SARS-CoV-2 que causó la pandemia que estamos viviendo todos. El surgimiento y propagación de la pandemia de COVID ha tenido un efecto abrumador tanto en la salud humana como en la economía global, como hemos visto este año. Y existe una fuerte evidencia de que la aparición de enfermedades está vinculada a actividades humanas que ponen en contacto de forma cada vez más intensa a la vida silvestre, los animales domésticos y los humanos a través de la destrucción y degradación de áreas naturales, la cría intensiva y el consumo y comercio de vida silvestre. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades se produce en la interfaz entre el ser humano y los animales a través de la exposición directa, a veces forzada, o indirecta a los animales, los productos derivados de estos o de su entorno. Esta sesión se centra en discutir cómo la participación de las comunidades puede ayudar a prevenir y combatir los delitos contra la vida silvestre, los bosques y las pesquerías. Cómo las respuestas de toda la sociedad complementan los enfoques más tradicionales de lucha reactiva contra el crimen, particularmente a medida que cambia el panorama de la conservación debido al COVID, y el papel y la responsabilidad de los académicos para conectar con el mundo real a través del trabajo, tanto local y como a través de la docencia. Tenemos dos panelistas invitados, la doctora Meredith Gore. Ella hizo un doctorado en política y gestión de recursos naturales, tiene una maestría en política ambiental y licenciada en antropología y estudios ambientales. Entre el 2006 y 2020, Meredith fue profesora en la Universidad Estatal de Michigan. Es becaria Jefferson por la Academia Nacional de Ciencias y por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Meredith utiliza conceptos de riesgo para desarrollar una nueva comprensión de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. Su investigación está diseñada para generar evidencia para la acción y desarrolla investigación de convergencia en temas de conservación, criminología, tráfico de vida silvestre, tala, pesca y minerías ilegales. Le damos la bienvenida a la doctora Meredith. Y el segundo panelista invitado es el doctor David Rodríguez Goyes, que es también miembro del grupo de especialistas en criminología verde de la UICN. David tiene un doctorado en criminología por la Universidad de Oslo, Noruega. Es abogado de formación, con estudios de posgrado en derecho penal y sociología, y su principal campo de investigación es la criminología verde, con especial énfasis en la biopiratería. Su mayor contribución es el desarrollo de una criminología verde del sur. También tiene otros intereses académicos, como el activismo medioambiental, la filosofía medioambiental, problemas indígenas, teoría postcolonial y criminología del sur, que ya la mencioné. Se invitó a los panelistas a compartir su pensar y sus experiencias de investigación y trabajo con comunidades locales. En particular, la doctora Meredith va a hablar sobre la integración de perspectivas comunitarias por medio de datos de teledetección para comprender la tala ilegal en Madagascar, y también nos va a hablar sobre su experiencia de trabajo en el tema de pesca ilegal de pepinos de mar en México. Por su parte, el doctor David Rodríguez nos platicará su experiencia de trabajo sobre políticas comunitarias en la prevención de delitos ambientales en comunidades indígenas colombianas. Le doy la palabra a la doctora Meredith para empezar. ¿Está bien, Meredith? Si quieres tú empezar con tu presentación. Después seguiría el doctor Rodríguez y después daría yo otra charla después de David,
Y después tomaríamos un momento para recibir, antes del cierre y de dar palabras de cierre del diálogo, habría una sesión para recibir preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Y me piden que les diga a la gente que quiere enviar comentarios o preguntas, si pueden poner en el chat de dónde están escribiendo para que nosotros trabajemos después la infografía del evento, se los agradeceríamos muchísimo. Entonces, le cedo el micrófono a la doctora Meredith Gore. Thank you so much, Dr. Arroyo. Can you see my screen? Wonderful. I'm so happy to be here with you all today. Thank you so much to the IUCN and CEASP for organizing this event and inviting me to participate and contribute to this important dialogue. I would like to share some of my research experiences collaborating with different communities on conservation crime prevention. I will share my insights from Madagascar to Mexico. I want to start by acknowledging the motivations for my research and also the privilege that I have as a scientist. I like to say that humans are my species of interest. I have very interdisciplinary training and my science has been all community-based and participatory. So you will see this in my research. I have been trained in the United States at universities that support research that is applied. And so I have had a lot of support to do work that is applied, like many of these environmental crimes. These are real world problems. I also fail a lot. So I have a lot of personal networks that help me to fail forward. So what I'm going to talk about today is some of the successes in my research, but I think it's important to remember that this research is really hard. So I think it is very good that we are having conversations about this topic. I want to recognize that today, in the age of humans, the Anthropocene, we have stressed human-environment relationships. We have increased likelihood and impact of environmental degradation. The diversity, the scope, and the scale of environmental crime is growing. The costs and associated impacts of failure have never been higher. And we are also connected, which amplifies these risks. I want to show an example. This is from the World Economic Forum. Every year, they do a survey on risk perceptions. And the risks are about the environment, technology, business, et cetera. In 2019, for the first time, environmental risks were the highest perceived risks for the first time ever. So you can see biodiversity loss, natural disasters, environmental issues are risky. The Intergovernmental Panel on Ecosystem I don't remember what IPBES stands for. Somebody has to help me. But the idea is that the diversity of scope and scale for species extinction, every single species, every single family, we face this issue across birds, mammals, amphibians, plants. It does not matter. This graph shows we have many, many species that are endangered and at risk. There are many estimates of the dollar value of environmental crime. Depending on which source you use, environmental crime is worth hundreds of billions US dollars a year. Wildlife trade is worth anywhere between $5 and $23 billion US a year. And we are very, very connected.
This is a flow diagram of illegal rhino horn trade. What it shows is that you have flows from so many different countries. We are all connected. Even though we may not think that we have a connection, we are connected. Taiwan does not have any native rhino populations, and yet they are connected to this trade. So I highlight the connectivity and these risks. When communities, when Indigenous peoples and local communities are exposed to these environmental crimes, there are many, many harms. For example, violence that threatens humans and people and animals. It undermines the rule of law. It lowers the return on sustainable development investments and removes taxable revenue from, removes taxable revenue from the legal supply chain. It degrades cultural resources and heritage. It relates to biological invasions and zoonotic disease. It converges with other serious crimes like drug trafficking and narcotics trafficking. It's associated with corruption and other forms of criminality, and it magnifies environmental and structural injustices. This is very overwhelming. So what can we do to try to help change these risks? Interdisciplinary science has something to offer. I think that we know that different communities sometimes are victimized, and they are sometimes silent, and they have limited societal interfaces. The behaviors of criminals and offenders is also covert. It's often hidden. We also have a situation where we don't share data very well. Data can be fragmented. It's hard to see the big picture. And then also our resources are limited. This is the state of science in conservation crime today. I offer that solutions to these problems that engage communities need to at least consider conservation biology. We need to think about ecosystem relationships and how humans fit into that picture. We need to think about criminology and crime science, environmental justice, crime prevention. We also need to think about risk and decision-making. There are technical details and assessments from risk that can help understand the situation. I conduct research in conservation criminology. It is simply the overlap of conservation biology, criminology and crime science with risk and decision science. It's interdisciplinary. My proposal to you all today is that we need to be engaging communities in environmental crime research, in green crime research, because of two main reasons. One, our data landscape is lacking. We don't know how to determine trends over time. We cannot disaggregate our data. How are women impacted by some of these green crimes? We don't even collect data sometimes to disaggregate or aggregate variables. We also need more solutions and solution implementers. If this problem could be solved in a simple way, we would have solved it already. We need more solutions. We need more partnerships. What I would like to do now is briefly share some insights from my research from Mexico and Madagascar. In Madagascar, I do work on illegal logging and illegal tortoise trafficking. And in Mexico, I do work on illegal sea cucumber fishing. I want to offer an oversimplified model of wildlife trafficking. It has three parts. One, the source, the production space. Two, a transportation space. Three, a destination. All of these spaces have opportunity for offending and crime. All of them impact communities. We also know that a lot of the times communities are harmed because they're in the middle of the opportunities to create crime.
There can be motivated offenders from outside that come in, and when they overlap in space and time with a lack of guardians and suitable targets like sea cucumbers or plowshare tortoises, this opportunity for crime or harm is created. We call this the crime triangle. These three parts, a motivated offender, a suitable target, and a lack of guardianship, this influences my research with communities on the ground. One thing that I do is I ask people to help me understand crime place networks. How do places influence opportunities and interactions for crime? We can look at crime sites, so where the actual illegal fishing takes place, but that's not the only place that's meaningful to local communities. There are convergent settings where illegal fishing may overlap with other kinds of illegal crime, like corruption or drug trafficking. There are corruption spots. How do new offenders come into the fold? And then comfort spaces. Where do offenders go when they're not offending? Where do illegal fishers go when they're not offending? This is an opportunity to leverage partnerships and try to reduce risks. In Madagascar, I collaborate with many communities on illegal logging, lemur trafficking, reptile trafficking. Again, in Mexico, sea cucumbers, which are often trafficked by high-level drug syndicates. I want to talk about the source, stage one. In Madagascar, what we do is we take a remote sensing map of land cover, the green map on the right. And then what we do is we go into communities with plastic and markers and tape, and we ask people to draw the crime triangle. We ask them to draw the meaningful spaces. We ask them to rank the risks with different colored sticky dots. We ask them to, what is their percent agreement with each other? This particular map, so we also replicate this again and again with different stakeholder groups, with different communities. With this exercise, we went with a group of women only, and we asked them to map a space. And these women were hired by the illegal loggers to bring them food every day. So these women never would have been invited to an expert forestry-based meeting, but they actually had the best information on the ground about what was happening, when, where, and how. And so you then digitize your maps and you can see across the landscape, where are there different guardians in triangles? So for example, this is in Madagascar, there are many different kinds of police. And there are also many different there are many places where the trees are, the valuable trees are. And what we also found is that local people, I were able to identify the high risk places. So this was a place where you had a high risk overlapping with a guardian, with a law enforcement official. This suggests corruption. You also see places over here where you have a low risk area overlapping a guardian. So this suggests maybe this is someplace that's good. What's happening here? Can we replicate this? You also see that local people didn't follow my instructions and they started to put crimes in the ocean. And I said, what's going on? The local communities that I worked with on the mapping knew a lot more than I was asking them. And they started to map the transit routes off the island of Madagascar where the illegal logs intercept the ships as they're going across the Indian Ocean. So you can then use GIS and spatial analytics to build up this local knowledge to create a predictive risk surface. Once a tree is cut, it's cut. We need to prevent the tree from getting cut in the first place. This map over here leverages community insight to identify the future hotspots. This is where we can then invest our research in the future and efforts in the future. We also do work in my lab on the transit, the transportation side of things, right? This is stage two in the wildlife trafficking model I showed you earlier. In Mexico, we've done the same thing for this time with sea cucumbers. We took a map of the town with some ocean where the fishing happens, and we asked people to label
Where are the comfort spaces? Where are the crime sites? Where are the convergent spots? Where are the corrupting spaces? We also wanted to know what direction do the sea cucumbers flow in after they've been targeted. We also really wanted to know, are there high, medium, and low risk places, and how do they connect? What's really interesting from this map is we found that there are many bodegas that are considered high risk. Now, who would have thought that a bodega is a place to target for crime prevention for illegal fishing? This is local knowledge that can then help us design interventions and more sustainable solutions. Another place we learned is that we saw a lot of comfort spaces next to these crime sites. These comfort spaces are houses that illegal fishers are renting out on like Airbnb or VRBO, you know, they're renting. So going to these places and trying to engage the homeowner as a partner in crime prevention is one opportunity that we're now trying to do in this particular community. We've also been able to identify the corruption spots and the comfort spaces. Going to talk to an offender, a legal fisher, while they're fishing is not a good time. So trying to go to some place where they're comfortable can increase an it changes the scene for dialogue. So I hope that I have tried to provoke thinking about my two proposals. The first is that engaging communities in this dialogue changes the data landscape. When communities, when Indigenous people and local communities are involved in data collection, it changes the way we see the picture. This then influences the way that we design our solutions to try to prevent these green crimes. I also hope that I've started to provoke thinking about this idea of solutions and solution implementers. Not communities, it is very important that we do not dichotomize communities as being offenders or defenders only. There's a whole spectrum, but I do think that these communities help us broaden our thinking about solutions and solution implementers. So my concluding thoughts are that these types of approaches, they take a lot of work, but they can be more sustainable in the long run. They're worth the investment. And I also think that we can start to think about what works in one place and applying it in other places by being culturally and locally sensitive. And I want to make sure that I give my co-speakers enough time. So I will stop there. And I want to just say again, thank you so much to Dr. Arroyo and Dr. Goyes for allowing me to serve on this panel with you. And I hope that I am able to make a meaningful contribution to this dialogue. Thank you again to the IUCN for having this meeting and to all the participants. Thank you. Muchas gracias, Meredith, por la exposición muy interesante, muy concisa y muy rica en información y en ideas. Hay que ponerse a pensar en todo lo que dijiste, entender cómo todo está conectado en este planeta, cuáles son todas las herramientas, tanto analíticas como metodológicas, de las que podemos echar mano desde la academia, cómo trabajar la interdisciplina y utilizarla tanto a nivel local como global, el tema de género, que es relevante, y cómo la participación de las mujeres en especial puede aportar mucha información para descubrir e ir conociendo cuáles son las redes ilegales y de distribución de recursos naturales en general, y cómo se puede con esta información y participación de las comunidades profundizar en el análisis de las redes de distribución y cómo esta información puede ayudar a describir todos los nodos y todas cómo se conectan todos los nodos en las redes delictivas con información desde dentro, no solo, como mencionas, Meredith, para defensa de los recursos naturales a nivel local, sino también para desarrollo de proyectos de colaboración academia, sector social, comunidades, y que todos los sectores estén involucrados y no solo la parte de aplicación de la ley separada de la academia y separada de las comunidades, sino que todos
utilizando este tipo de información para el desarrollo de proyectos. Muchísimas gracias. Más adelante volveremos con Meredith en la sesión de preguntas y respuestas. Le pueden mandar preguntas a Meredith a través del chat. Ya hemos recibido algunas, ya las estoy anotando. Y ahora le doy la palabra al doctor David Rodríguez Goyes, que trabaja actualmente, como ya mencioné, en la Universidad de Oslo, Noruega, y también es investigador de la Universidad de Colombia, y él mismo, bueno, se puede presentar si quieres. Gracias, David. Te cedo la palabra. Mil gracias, Inés. Gracias también, Meredith, por esta presentación tan interesante. Meredith realmente dio las bases para lo que yo quiero presentar hoy, dio las cifras sobre por qué tenemos que poner atención a este tipo de criminalidad. Yo voy a presentar una perspectiva más cultural sobre cómo, no usando las comunidades, sino inspirados en el conocimiento de las comunidades indígenas, podemos generar políticas públicas a nivel más amplio para la prevención de delitos contra la vida silvestre. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo hay diferentes tipos de prevención. Estos son tipos de prevención que se han desarrollado tanto en políticas públicas como en el área de la criminología. Hay prevención que se genera a través, el PowerPoint está en inglés, pero esto lo estoy explicando en español y me estoy refiriendo al primer concepto, deterrence. Este tipo de prevención viene de la amenaza del castigo. Entonces, por ejemplo, cuando en el Código Penal dice que cierta conducta, por ejemplo, el tráfico de fauna silvestre será castigado con tantos a tantos años, la intención es que esto genere una prevención, un susto para que las personas no cometan este tipo de conductas. Hay otro tipo de prevención, que es la prevención de bienestar, welfare en el PowerPoint, que significa decir, si nosotros sabemos que la pobreza genera o lleva a las personas a actuar en contra de la ley, si nosotros solucionamos esas brechas económicas, si nosotros solucionamos esos problemas económicos, podemos resolver algunos de los crímenes que se cometen. Un tercer tipo de prevención del delito es el developmental, de desarrollo, que quiere decir que las personas, o la idea detrás de este tipo de prevención, es que las personas, a través de su desarrollo de comportamiento en la infancia, adoptan o desarrollan conductas o características criminales. Luego tenemos community crime prevention, la prevención de crimen de parte de las comunidades en el cual las comunidades intervienen para prevenir los delitos. No tengo que explicar demasiado porque es disidente este mismo nombre. Y llegamos al quinto, environment situational crime prevention, la prevención situacional ambiental del crimen, que es un poco lo que nos estaba presentando Meredith. Cómo al encontrar puntos rojos, nosotros podemos implementar medidas en esos puntos rojos, en esos mercados, en esos sitios de riesgo mayor, para reducir tanto la posibilidad de cometer crímenes ambientales primarios como secundarios. Es precisamente en este tipo de prevención en el cual la criminología verde se ha enfocado más. Se ha enfocado en proponer, por ejemplo, el uso de modelos computacionales para predecir el comportamiento de las personas que van a cazar la fauna silvestre, con el objetivo de modificar la escena y así hacerles más difícil la actividad de caza. Lo que yo quiero presentar hoy, mi propuesta de hoy, es realmente una prevención cultural. No es una cosa que está aplicada específicamente a un sitio, a un lugar específico. Es una política que tiene que ver con transformar la forma en que nosotros pensamos, representamos, entendemos y hablamos sobre el mundo. Lo que yo quiero presentar hoy entonces no es decirle a las comunidades cómo pueden ayudar a prevenir el delito, sino inspirarnos
en qué las comunidades indígenas nos pueden enseñar sobre cómo podemos prevenir el delito, porque no se puede comparar la interacción comunidad indígena-naturaleza con la extracción masiva que existe en las redes de tráfico de fauna silvestre y de otras especies silvestres. Y esto tiene inspiración, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tiene inspiración en un texto que yo me encontré de un antropólogo alemán que se llama Franz Boas. En ese momento, esto eran ideas revolucionarias para ese momento, 1922, cuando se publicó este libro, y era decir, lo que decía Boas es que el hombre blanco, es decir, los europeos, son superiores a las demás comunidades porque son capaces de transformar las selvas inhabitables en lugares para la explotación humana, que los europeos son superiores a las demás comunidades porque son capaces de extraer de las montañas los tesoros, porque son capaces de aniquilar a los animales salvajes y reproducir a los que son útiles para la humanidad. Esa era la visión en 1922. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Franz Boas también nos hablaba sobre el retraso de las comunidades indígenas. Y lo que decía Boas es que las comunidades indígenas, el retraso de las comunidades indígenas... estoy escuchando la propia traducción por alguna razón, pero las comunidades indígenas eran retrógradas o retrasadas porque creían tener una conexión entre los animales y los grupos sociales. Y para Boas esto era un símbolo de retraso. Si pasamos a la siguiente diapositiva, cuando llegamos al día de hoy, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 15, nos muestran las cifras tan dramáticas que ya Meredith nos mostró sobre cómo cada año 13 millones de hectáreas de bosques son perdidos, hay una desertificación de 3.6 billones de hectáreas que afectan principalmente a las comunidades pobres, 7.000 especies de animales y plantas son traficadas, bueno, estas cifras varían bastante, y que realmente necesitamos una acción urgente para transformar estas dinámicas. En ese contexto, en este contexto del llamado de decir tenemos una crisis, tenemos una urgencia y tenemos que transformar esta explotación, es paradójico porque lo que Boas decía como progreso, ahora la humanidad lo está entendiendo como crisis, como destrucción y como algo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que ustedes ven en la diapositiva de ahora, que es lo que he denominado la parábola del progreso. Antes se pensaba que era la ciencia, los modelos occidentales los que nos salvarían, pero en este momento nos estamos dando cuenta que también tenemos que aprender de otras formas de vida, entre ellas de las formas de vida de las comunidades indígenas, para aprender culturalmente, para aprender otras formas de entender y representar el mundo que nos pueden permitir comportarnos de una forma más sana con nuestros entornos naturales. Entonces, la gran propuesta, si pasamos a la siguiente diapositiva, que yo les quiero presentar es, ok, nosotros tenemos un llamado de las Naciones Unidas y de otras organizaciones para, uno, el componente ambiental, que es evitar destruir la naturaleza, pero nosotros también tenemos unos constreñimientos económicos, que es decir, las comunidades necesitan fuentes de ingresos, cómo hacer para que estas dos cosas no choquen. Y mi propuesta es tratar de enlazar los conocimientos, las representaciones y las tradiciones indígenas con estos dos factores para generar marcos de comprensión que nos permitan generar una política de prevención cultural ante los crímenes verdes. ¿Cómo definir a las comunidades indígenas? Esto es algo que es fundamental. Una definición básica de comunidades indígenas son los descendientes de los habitantes originales en regiones que luego fueron colonizadas
por lo que después se convirtió en la población dominante y quienes han mantenido un vínculo cultural o una continuidad cultural con los grupos con sus ancestros. Esta definición es problemática por diferentes razones. La primera razón es porque colapsa todas las comunidades indígenas del mundo en una masa, y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de comunidades indígenas con diferentes culturas y diferentes tradiciones. Y un segundo peligro que Meredith mencionó, y es el peligro de, o por un lado, idealizar a las comunidades indígenas y pensar las comunidades indígenas son las protectoras perfectas de la naturaleza, o por el otro lado, demonizar a las comunidades indígenas y decir las comunidades indígenas son criminales y destruyen a la naturaleza. Mi punto, sin embargo, mi argumento con la importancia de mirar y ganar inspiración de las comunidades indígenas es que las comunidades indígenas tienen una relación más sana con la naturaleza, o por lo menos las comunidades indígenas tradicionales, y estos son los ejemplos que yo les voy a mostrar, con la naturaleza, que la relación que el mundo occidental tiene con la naturaleza. Obviamente las comunidades indígenas también tienen prácticas ambientales que son indeseadas o indeseables, pero en general son comportamientos más sanos que nos pueden ayudar a prevenir. En Colombia, como pueden ver en la próxima diapositiva, tenemos 102 comunidades indígenas, que son 1.9 millones de personas, son 3.3% de la población colombiana y el 78% vive en territorio rural. Es decir, son ellas las que están en contacto directo con la vida silvestre, tanto plantas como fauna. Pasemos, por favor, dos diapositivas de una vez y llegamos acá. De esta investigación la desarrollé junto con personas de comunidades indígenas, de 4 comunidades indígenas colombianas, y lo que encontramos es que las tradiciones o el pensamiento, la cosmovisión tradicional, que obviamente actualmente está siendo alterada, tiene 2 características en común. La primera característica es una conexión, que significa el entender que el bienestar de la humanidad está conectado con el bienestar de los otros seres en el planeta. Es decir, esa comprensión de la que nos hablaba Meredith, a nosotros nos cuesta entender que todos estamos conectados, pero las comunidades indígenas comprenden que todo está conectado en el planeta. Y para esto tengo muchos ejemplos. Les puedo contar historias en el espacio de preguntas. En este momento me quedan solo 3 minutos, así que no las voy a contar. Pero el segundo punto que caracteriza a estas comunidades indígenas es que las cosmologías, la cosmovisión, tienen también una historia sobre lo sagrado de cada componente de la naturaleza. No solo los seres humanos, nosotros en nuestra tradición judeocristiana solo tenemos historias sobre cómo el ser humano es importante, pero en las cosmologías indígenas todos los seres de la naturaleza lo tienen. Y estos dos componentes es lo que nosotros entendemos como el animismo, la religión del animismo. Podemos saltarnos esta diapositiva y también la siguiente porque es casi lo que he explicado, pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la aplicación práctica? Porque esto, las palabras no son solo palabras, las palabras tienen consecuencias prácticas. ¿Y qué es lo que nosotros identificamos en nuestra investigación? 1, adaptación. Al tener estas 2 comprensiones de la naturaleza, por ejemplo, la comunidad Barí, en vez de adaptar el entorno natural a sus necesidades, adaptó sus necesidades al entorno natural. Y es impresionante que en siglos de vivencia en sus selvas no transformaron las selvas, sino fueron ellos quienes se adaptaron. El segundo, en términos de mercado, las poblaciones Huitoto en el Amazonas tienen prohibido comercializar con animales y con tierras. Únicamente pueden comercializar con frutos, con los frutos. Y otro ejemplo son los rituales. La comunidad Nasa tiene 3 rituales fundamentales en los cuales se recuerdan diariamente que
los seres humanos son solo un elemento más en el planeta Tierra y por tanto tienen que vivir en armonía, son, se llama rituales de armonización, con el resto de los seres. Estas tres consecuencias, entonces, llego a la última diapositiva para cerrar, exactamente en los 15 minutos asignados, para llegar a mi argumento, y es el argumento de decir que estas narrativas, estas formas de pensar, son una fuente de inspiración para transformar el pensamiento más amplio de la sociedad y empezar a comportarnos de otra forma, porque si nosotros entendemos que todos los seres son sagrados, que todos estamos interconectados, nuestro comportamiento cotidiano va a ser diferente. Y esto es una política de prevención del crimen ambiental de carácter cultural. Ahora, ¿cómo aplicar esto? No se puede dar una receta universal, porque eso depende de las características de cada comunidad. Pero esto son fuentes de inspiración sobre cómo desde lo cultural se puede prevenir el crimen ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. También muy valiosa en términos de todo lo que se puede hacer para utilizar la información proveniente de las comunidades locales para prevenir crímenes y daños. Cómo resultaría de mucha utilidad hablar de historia cultural, de historia global, analizar los pueblos originarios, cómo han ido dándose los cambios a raíz de la colonización, en específico hablando de todo el proceso y de todo lo que ha sucedido en Latinoamérica desde la colonia, y cómo se da la transformación cultural reflejada en prácticas ambientales. Analizar esto es necesario para analizar cuáles han sido las prácticas a lo largo de la historia y en el presente, tanto las positivas como las negativas, y aprender de esas lecciones de vida para obviamente ahora poder diseñar proyectos en colaboración con los distintos sectores, tomando en cuenta la cosmogonía de los distintos pueblos, tanto los originarios, tanto los mestizos, y valorar, como has comentado, todos los seres presentes en este planeta, valorar, como muchas de las culturas latinoamericanas lo hacen, el valor de todos los seres, tanto los humanos como parte de todo este sistema que está interconectado, como mencionó Meredith. Y finalmente, algo que es muy, muy importante y que mencionaste también, es que hay que ir caso por caso, o sea, que no podemos trabajar generalizaciones en términos de crímenes y daños ambientales, sino analizar la cultura que está involucrada en cierto aprovechamiento o en cierta sobreexplotación, y qué significa, cuáles son los valores de esa cultura, porque no es lo mismo hablar de Latinoamérica que hablar de Asia o África, o incluso dentro de Latinoamérica hay cuántas etnias existen dentro de un solo país, hay muchas etnias distintas. Entonces, sí es muy, muy buena recomendación y muy buena propuesta que trabajemos caso por caso, obviamente tomando experiencias de otras regiones que enriquezcan el desarrollo de los proyectos. Agradezco mucho entonces otra vez tu presentación. Voy a compartir pantalla para terminar el panel y abrir a algunas de las preguntas que hemos recibido y abrir un poco el diálogo. Hablarle sobre la importancia que tiene. Ahí se ve la presentación. La importancia que tiene la responsabilidad que tenemos como académicos en todo este tema. El salirse del aula, el analizar casos reales, el salirse de solo preocuparse en publicar, en ser evaluados y en preocuparnos más por lo que está pasando a nuestro alrededor. En nuestro alrededor, voltear a ver qué es lo que ocurre en regiones, como han mostrado Meredith y David, hay que salir al campo, hay que conectar con el mundo real, y en ese sentido, esa parte es esencial
para la prevención y para atender conflictos que tienen que ver con daños y crímenes ambientales. Esa es una trinchera en la que hay que seguir desarrollando y preparándonos y aprendiendo unos de otros. Hay que abordar los desafíos medioambientales, desarrollando nuevas formas de trabajo, como ya mencionaron David y Meredith, como agentes de cambio dentro y fuera de las universidades. En este sentido, otra vía que es muy, muy importante y que como académicos tenemos que continuar impulsando es la vía de la docencia, que obviamente se conecta con todo lo que ya platicamos. No van separadas, van de la mano. En este sentido, yo quisiera compartir todo un desarrollo que ha hecho la ONU a través de la UNODC y en la que es una iniciativa en la que hemos participado la doctora Meredith y yo, y que es a raíz de la declaración de Doha, que resalta la importancia de la educación como una herramienta para prevenir el crimen y la corrupción, y cómo han desarrollado una iniciativa que se llama Educación para la Justicia, y la importancia de esta iniciativa para desarrollar material tanto para nivel primaria, secundaria y universitaria, para atender cuestiones de delito y de justicia penal, y obviamente aborda varios temas, e incluye el tema de los recursos naturales, de la vida silvestre, de los bosques y de las pesquerías. Es una iniciativa educativa que podemos utilizar todos porque son módulos que se encuentran disponibles en línea, con la idea de desarrollarnos aún más como educadores y acuerpar a los estudiantes con una mejor comprensión y capacidad para abordar estos problemas que estamos discutiendo. Alentarlos para que sigan en desarrollar estas áreas de estudio y de investigación en sus futuras actividades. Yo en lo personal he encontrado muy poca gente metida en estos temas en la academia, por lo menos puedo hablar de México. Es difícil encontrar gente con quienes hacer grupos de trabajo. Es difícil insertar estos temas a nivel de docencia. Me ha costado muchísimo trabajo. Siento que sigue desvinculada la academia con estos temas porque no se considera ciencia básica. No se entienden aún las metodologías, obviamente, como estamos platicando con Meredith, están en desarrollo, hay que ir abriendo brecha, hay que ir abriendo camino. Y es muy difícil abrir materias a nivel de posgrado y a nivel de licenciatura y que sean aceptadas, que lleguen estudiantes, porque están desvinculadas las actividades de las materias del plan básico con estos temas. Entonces, la misma gente y el mismo cuerpo de académicos que diseñan los planes de estudio no integran estos temas. Entonces, creo que aquí hay muchísimo trabajo que hacer todavía. Y hablo de estos módulos universitarios porque están en línea y los podemos bajar desde donde estemos, se pueden utilizar, han sido evaluados por académicos de más de 550 universidades y más de 114 países en distintos temas. Obviamente el tema que hoy nos ocupa es el combate a los delitos contra la vida silvestre, bosques y pesquerías, pero hay otros más muy, muy interesantes. No me voy a detener en todo este texto, pero el tema de delitos contra la vida silvestre ya desarrollaron tres módulos. Uno, que es sobre mercados ilícitos para productos de vida silvestre, presenta a los estudiantes las causas y las características del tráfico de estos productos, la oferta, la demanda, los distintos mercados que hay, cuáles son las causas de estas redes delictivas, cómo se describen los distintos delitos y se pueden adaptar los módulos a la realidad de quien está impartiendo esta materia, en términos culturales, en términos locales. El módulo 2, por ejemplo, trata todo lo que tiene que ver con marcos internacionales para combatir el tráfico de vida silvestre y habla sobre todas las convenciones que hay relacionadas con estos temas y cuáles son los esfuerzos
internacionales para combatir este problema, y tiene que ver con cooperación internacional y con toda la que tiene que ver con legislación, tratados y convenios. El módulo 3 tiene que ver con las respuestas de la justicia penal al tráfico de vida silvestre, y quisiera comentar que por un tiempo estos módulos estuvieron solo en inglés, pero ya se hizo la traducción y están estos tres módulos disponibles también en español, en línea. Como parte de la iniciativa de Educación para la Justicia de la UNODC, actualmente se está desarrollando, y esto conecta con lo que es el tema de la sesión de hoy, se está desarrollando el cuarto módulo para mejorar la capacidad de los profesores en el tema de justamente medios de vida sostenibles y participación comunitaria en la prevención y en el combate de los delitos contra la vida silvestre, bosques y pesca. Este módulo, la idea es que va a mostrar cómo las comunidades locales, que es lo que estamos discutiendo, pueden no solo ayudar en la lucha contra el crimen, lo que comentamos de que no solo había que visualizar la participación local como defensores ambientales, sino cómo pueden, o más bien cómo nosotros podemos aprender de ellos en muchas de las experiencias positivas que han tenido, cómo conducir a la prevención del crimen. Entonces, que ya exista este módulo, que ya se esté desarrollando y que está cerca de ser publicado, es una gran herramienta de trabajo para todos los docentes del mundo que quieran desarrollar este tema, y que deberíamos en generar más grupos de trabajo para abrir, por ejemplo, ahora con la pandemia que estamos todos encerrados, es mucho más fácil pensar en impartir un curso entre varios desde distintos puntos del planeta. Con estos módulos es una muy buena base de trabajo para de ahí desarrollar estudios de caso. Son multidisciplinarios y se pueden incorporar en cursos de distintas materias. O sea, no solo es para cuestiones de conservación. Se pueden usar en cursos de derecho, sociología, ciencias políticas, economía, antropología. Y algo que ha sido muy, muy, muy bueno y que es muy reciente es que el plan de esta iniciativa es lograr que todo este material educativo esté disponible también en lenguas indígenas, en varias lenguas indígenas. Es un proceso, pues no es muy rápido, pero ha habido avances. La iniciativa ha comenzado la traducción de herramientas a varias lenguas indígenas que se hablan en Bolivia y en México, por ejemplo. Entonces, pues la idea es diseminar información y valores sobre el Estado de Derecho, reducir desigualdades al contar con este material e incrementar la inclusividad. En América Latina, que es una región culturalmente muy diversa y con un legado y una diversidad de civilizaciones muy, muy amplia, obviamente el español ha sido la lengua que se ha desarrollado principalmente, seguida del portugués. Pero obviamente sabemos que millones de personas aún hablan lenguas indígenas, y que este material se vaya a ir produciendo en estos otros idiomas es muy, muy, muy valioso. Creo fervientemente que los académicos, además de hacer trabajo de campo y de vincularnos con el mundo real y de construir puentes con otros sectores, no solo con las comunidades locales, sino con otros sectores sociales y con el mismo gobierno, para que las políticas, para que toda la información que generemos se aterrice en algo muy concreto, tenemos que seguir preparándonos y trabajar para crear conciencia sobre la importancia de invertir en la educación y en la enseñanza también. Yo no sé cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, de David en Colombia para incluir este tipo de temas en las materias y en la docencia que se desarrolla en las distintas universidades colombianas, o la experiencia de Meredith. Pues deben ser enfoques creativos y en estrecha colaboración con todos los sectores, y también desarrollar la educación. Entonces,
En este sentido, por ejemplo, hoy ya es un poco tarde, pero esta iniciativa tiene, pues los invito, si no están enterados, al desarrollo de una serie de diálogos que se están llevando a cabo entre el 1 y el 4 de diciembre, que tiene que ver con estos temas de educación y desarrollo del Estado de Derecho en el marco de la UNOSC. Y se pueden conectar, o sea, todavía habría 3 eventos que están ocurriendo estos días que vienen y que tienen que ver con el tema que estamos tratando hoy. Están de interés. Mañana está uno que va a darse en inglés y que a los que puedan entrar y que les quede bien el horario, porque a veces hay problemas con el horario a nivel global. Las respuestas a los delitos contra la vida silvestre centradas en la comunidad, pero en el sur de África. Y lo que comentan sobre este evento es que si bien se inspira en casos de Namibia, también habrá información global sobre estos temas. Al siguiente día hay uno muy interesante para los latinoamericanos que estén en el evento ahorita escuchando, tendencias actuales de la delincuencia organizada en América Latina, y habrá español e inglés también. Y el 4, hay uno que es cómo los códigos de conducta de los docentes son claves para enseñar el Estado de Derecho. Esto es para seguirnos preparando todos y, bueno, no pensar que porque ya estamos como académicos ya no hay que prepararse, hay que seguir siempre estudiando y trabajando, sobre todo para que sirva de algo y se aplique en distintos... Ay, dejé de compartir pantalla, se ve. ¿Ya no se ve la pantalla o sí se ve? Listo, ya, perdón. Bueno, ahora la idea es si la audiencia, si las personas que están participando o acompañándonos el día de hoy tienen algunas preguntas, podríamos recibirlas y. Y si no, también podemos platicar un rato sobre los temas que se han abordado hoy entre Meredith, David y yo. No sé, me gustaría saber, Meredith, David, ¿están de acuerdo que lea algunas preguntas que hay por ahí? Ya han llegado preguntas por parte del Facebook Live y Meredith ha contestado algunas. Voy a hacer una que fue la primera que llegó desde Bolivia. Dirigida a Meredith, de parte de Marta Bernabet, si es posible tener acceso a los modelos de investigación de los casos que se presentaron, nos pregunta Marta. Sure, so thank you so much for the opportunity to share. Yes, I actually have Spanish translation, like a workbook that we've been using on the sea cucumber fishing issue. And so that would be a great resource to share that could then be modified for someone's, maybe they're doing butterfly trafficking or, you know, something with illegal logging. So I think that the idea is to share some of these resources like in a learning and then doing format. So yes, I'm very happy to share those. And so the other thing that I can say is that there's an open access publication on vulture trafficking. And so there's a little bit of a step-by-step guide as to how you might think about using some of these conservation crime techniques in your own problem space. And then the last thing that I'll add is that we have there's like a newer website that tries, I put all these in the chat. I don't know if you can see them and I can follow up again, but they have like crime science tools for wilderness problems. So illegal fishing, illegal logging, wildlife trafficking, et cetera. The idea is that everything needs to be adapted to the local context. So it's like cooking a recipe with local ingredients.
But they're all available, and I'm very happy to share. Gracias, Meredith. Ángela Núñez pregunta, ¿cómo se puede competir entre las actividades ilegales que representan mayor ganancia económica para los pueblos locales en comparación a las ganancias por actividades alternativas sostenibles? No sé si David o Meredith quieran comentar algo. Yo puedo decir algunas cosas, no sé si Meredith quieras comentar algo primero. What is your preference, David? You can start. Gracias. No? So one thing that I observe is that sometimes environmental crimes are important to people less for the environment and more for the crime. It's the illegality, it's the violence. And so one thing I observe is that sometimes through partnerships with local communities and local authorities working on crime issues, you can, so automobile theft or cattle theft or home invasions or domestic violence, whatever the street crime problem is, we can take those partnerships and start to say, look, environmental crime is part of this problem. We're all working together to solve these other crimes. Let's just broaden a little bit to deal with the environmental crime. And this works very well in my experience in urban areas, like urban wildlife trafficking, like in Kinshasa, in Democratic Republic of Congo. In urban spaces, there are many other crimes. But in rural spaces, there are also crimes. That is a very hard question, though. So I don't think I've done a very good job of answering the question. Dr. Goyes, do you have anything else? Muchas gracias, Meredith. Yo pienso que tu respuesta fue muy buena. Yo quiero complementar con otros elementos porque más o menos tú diste una gran perspectiva. Lo que yo presenté en la charla de hoy fue la investigación, una de las investigaciones que hicimos con comunidades indígenas que está publicada en Critical Criminology. Y esta pregunta, que agradezco mucho, me da pie a presentar parte de la investigación que va a salir publicada en British Journal of Criminology, porque hay otro elemento que no alcancé a cubrir porque tiene que ver con otra cosa, y es la penetración del sistema económico estatal en las dinámicas de las comunidades indígenas. Y esto es interesante porque cuando existe esta penetración, las comunidades indígenas se ven obligadas a participar en diferentes actividades para la producción de recursos, actividades que pueden ser legales o actividades que pueden ser ilegales, como por ejemplo en el tráfico de vida silvestre. Y hay muchas actividades que llevan a las comunidades, muchas actividades legales y además con el patrocinio, por decirlo de alguna forma, del Estado. Por ejemplo, créditos educativos. Esto fue parte de los descubrimientos que hicimos en la investigación. En Colombia existe esta entidad que da créditos educativos a diferentes comunidades indígenas para que las personas jóvenes de las comunidades indígenas vayan a las capitales y estudien. El problema de estos créditos educativos es que son créditos. Es decir, no es educación gratuita, sino es otra forma de endeudar a las comunidades. Y lo que nosotros descubrimos con datos cuantitativos, pero también con entrevistas a las personas, es que muchas de estas comunidades terminan endeudadas muy fuertemente ante entes estatales y tienen que recurrir a ciertas prácticas explotativas de la naturaleza que después tienen todas las repercusiones que nosotros hemos discutido hoy. Entonces, una de los elementos para combatir con estos mercados ilegales que pueden dar más recursos es evidentemente las asociaciones u otras formas de relacionarse con la naturaleza.
Pero otro elemento, yo pienso que es más preventivo, es cómo hacemos nosotros para evitar que estas comunidades tengan que explotar masivamente la naturaleza y de esta forma que no lleguen a estas prácticas, que no lleguen a ser seducidas por estas prácticas. Esto puede ser un poco idealista, pero yo tengo el ejemplo de la comunidad Barí en Colombia, que incluso hasta los 90s estuvo totalmente fuera de la economía nacional. Ellos vivían en su entorno sin tener que depender de esta economía nacional. Fue únicamente cuando penetró el Estado y también grupos paramilitares que empezaron a depender de explotar la naturaleza. Entonces yo pienso, sí, tenemos completamente de acuerdo con Meredith, pero también podemos pensar en otros factores preventivos, cómo podemos respetar las dinámicas propias de las comunidades indígenas para que no extraigan directamente vida silvestre. Gracias, David. Puedo aprovechar que estás encarrerado para compartir una pregunta que envió el público. Está en inglés. ¿La puedo leer en inglés? ¿Está bien? Claro que sí. For David, what are the hardest challenges you encounter in applying traditional or indigenous knowledge for environment crime prevention? es una muy buena pregunta. Muchas gracias a quien la ha formulado. Yo pienso que, de nuevo, enfocándome en estos elementos culturales, pues hay un gran choque. Y esto es algo que yo quería presentarles en mi exposición. Y es que yo hablé de dos elementos, casi que en contraste. Un elemento es la visión que la sociedad occidental mayoritaria tiene sobre la naturaleza. Y otra forma de ver son estas cosmologías indígenas. Estos son generalizaciones, obviamente hay excepciones, pero la sociedad mayoritaria occidental ve a la naturaleza con ciertas formas específicas. Digamos, elementos que están presentes en la forma occidental de verlo es, uno, la naturaleza como una máquina, podemos calcular a qué paso se reproduce, qué función tiene, podemos mirar esta especie que hace en este ecosistema, es decir, como si fuera una máquina, y calcular los procesos de recuperación, cuánto se demora en esto, en vez de entenderlo como un ser vivo en el cual todo está conectado. Es decir, tiene una connotación diferente. Tiene una connotación diferente pensar una conexión como máquina a pensar una conexión como ser vivo, sintiente y viviente. Ese es un elemento. Pero hay otros elementos en la forma en que la mentalidad occidental ve la naturaleza, y es el resaltar lo racional. Obviamente lo racional es importante, pero es el rechazo al misticismo. Y esto suena un poco extraño al venir de un académico, pero en términos ambientales el misticismo puede ser importante. El misticismo en la prevención de destrucción ambiental puede ser importante al atribuirle historias de lo sagrado a los componentes de la naturaleza. De nuevo, vuelvo a la idea del animismo. Y nosotros también tenemos en la cultura occidental esta lógica antropocéntrica, donde, y esto está enlazado con muchos fenómenos como la religión judeocristiana y muchas otras religiones, el humanismo, por ejemplo, donde el ser humano se pone en la cúspide de todo lo demás y todas las demás especies están debajo. Mientras que en las cosmovisiones indígenas es una interconexión, y muchas de estas cosmovisiones indígenas lo que dicen es: nosotros, seres humanos, existimos gracias a la intervención de otros seres de la naturaleza. La pregunta es, ¿cuáles son los mayores retos para llevar estas visiones indígenas a la sociedad mayoritaria? Y precisamente por eso hice este resumen, porque es un gran choque. Y cuando yo vengo a presentar todas estas ideas, pues chocan con los mensajes mayoritarios. Y esos mensajes mayoritarios vienen de la publicidad.
nosotros estamos rodeados y bombardeados por publicidad. Si nosotros hablamos, abrimos Facebook, abrimos Twitter, prendemos el televisor, usamos Google, todo el tiempo estamos bombardeados por mensajes de consumismo. Y el consumismo está en choque directo con las cosmologías indígenas. Entonces, para responder concretamente, para mí el mayor desafío es esta cultura consumista y el constante bombardeo que existe. Muchas gracias por tu respuesta. No sé si Meredith quiere agregar algo o está bien sobre esa pregunta. I have nothing to add. That was really very, very, very insightful. Thank you for sharing that. Gracias. Gracias, Meredith. Gracias, David. Hay algunas preguntas que ya ha contestado Meredith en Facebook Live. Creo que no hay ninguna otra. Me parece que no hay ninguna tampoco en el chat. No, in the Q&A, Angela ¿sí? Núñez, ¿es en español? ¿Cómo se puede competir entre las actividades ilegales? Esa ya la hice. Y la última para David en inglés también. Sí, ya están atendidas. No sé si quieren comentar alguna cosa o... Presento, tengo algunos como comentarios de cierre del evento, algunas reflexiones que preparé. Si quieren, presento eso y vuelvo a abrir el panel por si surge alguna idea de comentar algo antes de terminar y ver si hay alguna otra pregunta. Hacemos un poco de tiempo con esa presentación, ¿les parece bien? Voy a compartir la pantalla. Tiene que ver con lo que estaban comentando. A ver, permítame. ¿Ahí se ve la pantalla? Gracias. Listo. Tengo algunos comentarios que compartir y tiene que ver con todo lo que ya se discutió, un poco como cierre del diálogo. Y bueno, creo que lo que ya revisamos entre el trabajo que presentaron David y Meredith, más todo lo que ya se sabe a través de publicaciones, de la experiencia que hemos tenido en la pandemia, todo señala que la necesidad de soluciones deben ser impulsadas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que hay que tomar en cuenta los valores, las experiencias y la visión de la gente que vive en las comunidades. Y que la ciencia puede respaldar. La ciencia que se desarrolla desde dominada, obviamente, por el mundo occidental, puede ayudar desde la interdisciplina a transformar nuestra comprensión colectiva y analizar cómo es que nos seguimos relacionando o si queremos seguirnos relacionando con el mundo natural, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y estamos viendo que las decisiones no han sido nada beneficiosas, por decirlo de alguna manera, y que además de que se necesitan soluciones globales, estas deben enriquecerse con soluciones desarrolladas a nivel local. Traer a la mesa, como hace la criminología verde, traer a la mesa a todos los involucrados, y a todos los que no tienen voz, y aquí en Criminología Verde se considera también a los animales, no solo a las personas, a todos los actores involucrados en los sistemas ecológicos y de aprovechamiento y de sobreexplotación de los sistemas que existen, de todas las redes delictivas
y de distribución de recursos a nivel planetario y escuchar la voz de todos los afectados. Eso es muy, muy importante. Eso es algo que rescato de estas presentaciones. Y que al éxito, si queremos lograr algo provechoso a lo largo del tiempo, necesitamos un enfoque holístico y de investigación desde muchos sectores, desde muchas trincheras, y no solo desde la academia. Entonces, para lograr la conservación y la protección de la vida silvestre y de los ecosistemas y el bienestar humano, necesitamos trabajar todos juntos en proyectos con distintas disciplinas caminando de la mano. En este sentido, quiero como aportar algo a la mesa de discusión. Es el trabajo con comunidades locales. La mayoría de las veces hablamos de comunidades en entornos rurales. Y yo quisiera como agregar a esta discusión la importancia de que desarrollemos, y esto creo que hay que pensar cómo y hacer grupos de trabajo para hacerlo, es cómo vincularnos también con los entornos locales urbanos, que es donde está la demanda de muchos de estos animales, plantas y recursos que se extraen o que se reproducen en unidades de manejo intensivo también. O sea, no solo son recursos silvestres, sino que también hay mucho movimiento de animales de reproducidos en cautiverio y que acaban en centros urbanos. Y habría que trabajar también con las comunidades en zonas periurbanas. Esta semana, por ejemplo, acá en México, la Guardia Nacional decomisó en la Ciudad de México 15,000 animales de distintas especies, incluidas especies protegidas por las leyes nacionales. Es increíble el número de animales que se incautaron. Y esto es en un centro urbano. Entonces, habría que trabajar el cambiar los patrones de comportamiento y ver también qué está pasando en estas localidades y no solo tener como el concepto de localidad a nivel rural o de campo. Ya hemos visto que con todo esto que se ha sucedido, hemos cambiado la historia de la Tierra y hemos transformado el Holoceno en el Antropoceno, que es una nueva época geológica marcada por la actividad humana. Y la pandemia pues, nos ha venido a recordar algunos que ya veníamos trabajando en estos temas, pero afortunadamente ha servido toda esta situación para despertar en otros que no se habían puesto a pensar en esto o no habían creado conciencia sobre el peligro que representa pues, todas estas estructuras de modelo de sobreexplotación de los recursos, o más que de los recursos de la biota, de la flora, de la fauna, y darle prioridad a las ganancias privadas por encima de la naturaleza y de nuestra relación con la naturaleza. Incluso este mes se publicó un libro en el Instituto de Trabajo de la Universidad Nacional de México, lo pueden ver en pantalla y se puede bajar en línea, en el que los autores Jiménez y García Barrios discuten el término con base en otros trabajos y hacen un recuento sobre incluso cómo Moore en 2015 propuso reemplazar el término antropoceno por el de capitaloceno. Y para esto, obviamente, habría que hacer mucha investigación y mucho recuento sobre cómo explicar desde 1450, cómo se instituye el capitalismo como ecología mundial. Entonces, de acuerdo a estos autores, el capitaloceno describe mejor los impactos humanos sobre la geología de la Tierra y llama a reconocer que han sido las sociedades capitalistas las que han, con esta nueva forma de organizar la naturaleza y organizar las nuevas relaciones, han desarrollado dinámicas económicas que han venido a destruir y que es lo que justamente queremos prevenir con todas las herramientas y recursos de los que podamos tener a la mano para desarrollar proyectos y seguir, pues parar todo esto, ¿no? Como ya mencionó David, la gestión sostenible inclusive de la naturaleza está reconocida por la ONU y esto es muy importante para lograr
los objetivos de reducción de pobreza y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Los enfoques tienen que ser pues estratégicos y equitativos, y un nuevo esfuerzo y logro de la OICN en este sentido que acaba de ser publicado hace unos días son, y que van en el sentido de este trabajo que estamos discutiendo, de la importancia del conocimiento local para el desarrollo de políticas y de políticas de uso y aprovechamiento de los recursos, es el conocimiento, por ejemplo, local de los pesqueros, ¿no? Lo de las pesquerías y de los pescadores. Que estén basados pues, en la evidencia y que ayuden a largo plazo a reducir riesgos de enfermedades y que ayuden a proteger los sistemas marinos y mejoren el bienestar tanto de la biota como de los pueblos. Entonces, este es otro anuncio, digamos, de un trabajo colectivo que acaba de hacerse en el marco de la OICN y que puede ser otro ejemplo a seguir para desarrollar este tipo de publicaciones que se pueden hacer, como mencionaban David y Meredith, enriquecidos con la información que produzcan las gentes en las comunidades de donde se desarrollan estos aprovechamientos. Yo quisiera terminar mi intervención con una reflexión que hace la doctora Arispe en su libro Cultura, Transacciones Internacionales y el Antropoceno, y que me parece muy interesante distinguir entre la vida y el vivir. Entonces, ella comenta en su libro que los seres humanos nos creamos mediante procesos genéticos y biológicos, pero que estos nos convertimos en sujetos conscientes, actuantes, en realidad a través de la cultura y de las probabilidades de acción que ésta ofrece. Entonces, esto ya lo comentó hace rato David, cómo la humanidad es única en su capacidad de obtener inspiración y significado a partir del pasado, de coproducir conocimiento y de utilizarlo para dar significado al presente y al futuro. La doctora Arispe plantea que la única manera de salvar a nuestra especie es asegurar el vivir. Esto es la capacidad que tenemos de ser conscientes de nuestras propias capacidades para la acción. Y ella espera que también logremos esto para la convivenciabilidad, que ahora ha sido un tema que ha salido mucho en la pandemia. La importancia de hacer comunidad y de apoyarnos unos a otros desde donde estamos trabajando. En oposición a la tendencia del capitalismo y de todas las estructuras de poder económicas que han sido más bien tendencias divisorias. Si es que queremos garantizar, obviamente, la sostenibilidad, propone la doctora Arispe, y en ese sentido, en convivenciabilidad, Segato lo platica también en otros términos, es aprender a escuchar al otro, y eso tiene que ver con ir a hablar con las comunidades, es ir a escucharlos, no ir a imponer ningún modelo de fuera occidental, es ir a escuchar, aprender de ellos, establecer vínculos a través de sus historias, contar nuestra propia historia y escucharnos unos a otros. Esto creo que es muy importante cuando desarrollemos proyectos de prevención de daños y crímenes. Y por último, quisiera dejar en la mesa una pregunta y para toda la audiencia, que plantea la doctora Úrsula Oswald, también colega de la UNAM, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros para transformar nuestra propia vida y ayudar a despertar a los demás? Esto de ayudar a despertar a los demás se puede hacer, como acabamos de decir, escuchando, hablando, a través de la docencia, a través de salir y conectar con el mundo, con el fin de emprender esta gigantesca tarea civilizatoria hacia la supervivencia. Entonces, digamos que con esto cierro yo las participaciones y regreso a la mesa para ver si hay algún comentario final que quiera hacer David, si encuentro alguna pregunta o algo que quiera decir Meredith,
estamos cerca del tiempo de terminar el evento. Yo solo quiero agradecerte, Inés, por todo el trabajo que has puesto en organizar este evento. Y realmente ha sido un placer compartir este panel contigo y con Meredith. Ha sido una gran experiencia, así que gracias. Gracias, David. Gracias a ti por aceptar la invitación y por todo el trabajo tan valioso que has compartido, de toda la experiencia que tienes en trabajo de campo con las comunidades en Colombia, que también me aprendí mucho en el evento que organizaste en el Congreso de Criminología del Sur el año pasado. Fue una experiencia muy, muy valiosa también. Meredith, ¿tienes algún comentario? I just want to say thank you to the organizers, Dr. Arroyo, Dr. Goyes. It's been a pleasure to be able to share this Zoom panel, this space with you. And I want to say thank you to the IUCN and CSP and also all the participants. I think that I learn a lot from these questions. And so I think that I really want to try to make a positive contribution. And I think that it makes me feel optimistic. I think that as we work to build back better from this pandemic, I think we need new collaborations, and these types of dialogues give me hope. So I just want to say thank you to all the participants also, and particularly to my inspirational friend, Dr. Arroyo, for all of the work that you do leading this Green Criminology Working Group. Thank you. And the interpreters, mucho gusto. Thank you so much. This was amazing. Thank you. Yo también quisiera agradecer a todos los organizadores, al apoyo de la UICN y a la CESP por el apoyo para la realización de este diálogo. Y por el apoyo de habernos ofrecido la traducción simultánea. Muchísimas gracias, Daniel, Daniela, Ann Valerie, Ben, Kristen. Y quisiera como finalmente agradecer a todos los que me dan preguntas. A través del Facebook Live se estuvieron respondiendo en el chat las preguntas también. O sea, no todas se respondieron en piso, en el panel, sino que se iban enviando las respuestas por escrito para atender los comentarios y preguntas. Eso agilizó también el mantener el tiempo del evento. Y bueno, a los que quisieran o estuvieran interesados en formar parte del grupo de especialistas en criminología verde de la UICN, la convocatoria siempre está abierta. Y algo que pensé es que sería genial si Meredith y David pueden también ayudar a contactar, porque la idea, al decir grupo de especialistas, no nos referimos a académicos. Entonces, creo que ese grupo debe estar formado por gente de comunidades, gente. David conoce mucha gente también, Meredith conoció en México. O sea, hay que invitar a gente que esté en campo, que esté desarrollando proyectos, que esté enfrentando. Como había algunos comentarios, las cosas in situ, arriesgando la vida, y que los invitamos a todos a que envíen su participación, su interés de participar en el grupo de Criminología Verde de la UICN, por favor. Necesitamos como a mucho apoyo, porque la academia es solo un sector y a veces los mismos sistemas de evaluación no nos permiten como estar yendo más a campo y desarrollando más proyectos, pues estamos muy presionados por publicar. Entonces necesitamos conexión hacia afuera y necesitamos ayuda, mucha ayuda. Por favor, los que sepan de gente que quisiera participar, se los agradeceríamos mucho. No sé si alguien más de los organizadores quisiera decir algo, y si no, pues nos despedimos y agradecemos mucho la presencia de todos los que nos acompañaron hoy aquí. Y gracias, Meredith, y gracias a todos por participar. Gracias.